este lado, señor, por favor. Jorge, de este lado. Jorge, de este lado. Aquí a tu derecha, por favor. Aquí a tu derecha. Ahí voy, ahí voy. Eso es. Ahí estamos. Eso es. Una más conmigo, por favor. Jorge, aquí por favor, eso es, ahí estamos. Una más. Una más, de este lado. Y otra vez aquí, Jorge, por favor. Jorge, gracias. Buenos días. No, yo me tengo que ir, perdón. Siento, ya lo hicimos. No, con unos. Por eso, pues ustedes se fueron para otro lado, no se puede tener todo en la vida. No, pues te queremos entrevistar, mi querido Jorge. ¿Pero qué quieres decir de mí? Que nos hables de tu personaje. Personaje del proyecto, 5 minutitos, rapidísimo. Te voy a dar 30 segundos. El proyecto se llama Te Doy la Vida y me mueve, me motiva, me emociona ser parte de un proyecto así lleno de amor, ¿sí? Cuando tú adoptas a alguien es porque la vida te impidió ser el papá, ¿sí? Te impidió ser... lo que tú querías ser para darle amor a esta criatura, ¿no? Y te lo digo así porque el personaje de Ernesto, pues, es un personaje infértil. Entonces, convence a su mujer, se van por la adopción y después la vida les juega una trastada, ¿no? Entonces, es algo padre, muy lindo. Este personaje está enamorado, da la vida por el hijo, pero pues... aunque le des la vida por él, no lo vas a salvar por lo que él padece, ¿no? Tú tienes a tus hijos, Jorge, pero ¿alguna vez has pensado en adoptar, darle un hogar a un niño? Me encantaría, y sí lo pensé alguna vez, ya con hijos. El tema aquí es que a veces no alcanza el tiempo. Puedes trabajar siempre y procurar una vida digna para todos, pero la calidad de tiempo, el amor que les das, es lo único que importa. Y sobre todo en los primeros años, ¿sí? Entonces, si no puedes dar eso, pues entonces, ¿para qué eres papá? ¿Me explico? Por eso es bien importante planear un embarazo, ¿no? Ups. Ya no tendrás más hijos, comedia y ahora harás este drama, un poco más de drama, que tengas un poquito de como el contexto de la historia. Pues es que la comedia la llevas tú, ¿no? En la sangre. Y el drama también, vamos. Entonces yo creo que es una mezcla de dos géneros, ¿sí? Puede tener el escritor algo en su mente, en su historia, pero los intérpretes podemos ponerle un poquito de lo que tiene el personaje. Y la vida de los personajes nos da comedia y nos da tragedia. Jorge, hablando de la adopción, ¿qué opinas de las personas que están en contra de que las familias homoparentales adopten? Yo estoy a favor de la adopción, a favor del amor para los seres indefensos y que no tienen ese amor. No tiene nada que ver las preferencias sexuales. Lo que importa es la educación que le demos a los niños y el amor que le demos a los niños. Muchos padres heterosexuales no dan amor, no dan calidad. ¿Por qué sobre la secuela de eso? En febrero empezamos el rodaje. ¿Te emociona este proyecto, Jorge? Además de con tu carrera. Además de emocionarme, me pone muy nervioso. O sea, ¿qué pasó con Miguel 20 años después? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a decir. Oye, pero bueno, pues estás mejor, ¿no, Jorge? ¿Cómo te sentiste al enterarte? Sí, claro. ¿Cómo te sentiste al enterarte de lo que le pasa al personaje tanto tiempo después? Híjole, pues ese es un cambio radical, radical. Creo que todos los cambios son buenos, ¿no? Y me parece que Miguel le hacía falta un jalón de orejas de parte de la vida y se lo dieron. ¿Qué significó esta carrera, película en tu carrera? ¿Por qué? Bueno, ahora es un parteaguas. Eso fue lágrimas para mí, me dio la apertura para entrar al cine, sí. Me dio la apertura a la misma generación, pero a diferente público. Me permite hacer teatro y me permite seguir en televisión. Me permite hacer cine y me permite seguir en televisión. Tengo la fortuna de ser una persona del gusto de los directores y del gusto del público para cualquier interpretación. Y eso es un compromiso
bueno, durísimo, y yo, pero lo agradezco muchísimo. Jorge, la parte de la salud, ¿cómo está? ¡Sucio! ¿Cómo olvidar esa escena? En su época fue muy polémica. Pues no sé, eso depende del productor, a ver si quiere que sea C o B. No. ¿Lo volverás a hacer? ¿Pero tú, a ti te gustaría? Lo que diga el libreto, es que no quiero hablar del guión, ¿no? Pero me parece que lo que ocurra, espero sea acertado, eso lo decidirán ustedes y sobre todo el público. Hay que darle entrada a las nuevas generaciones también, y es algo muy padre porque es incluyente, tenemos a los millennials, ya no solamente a los yuppies, que éramos esa generación, sino ahora vamos a incluir a todos y hay que abrirnos. Claro. ¿Y el reencuentro con tus compañeros? Emociona mucho eso. Mucho, fíjate, Toñito no va a estar, Toño sí. Serrano, él tiene, vamos, forma parte del proyecto, evidentemente, porque tiene derechos junto con su Matías Ehrenberg y Felipe Valdelera y Cristian Valdelera, pero ahora va a dirigir el señor Alonso Iñiguez, ¿sí? Buen director, chavo, con buenas ideas, es su ópera prima y tiene todo el apoyo tanto del elenco como de la producción, ¿no? ¿Por qué Toño ya no? Ah, bueno, habría que preguntarle. ¿La Zabaleta considera esto? La señora Zabaleta, uh-huh. Susana, por supuesto, ella no puede faltar. Se reencontrará nuevamente. Eres su karma, dice ella. Pues yo creo que soy su dharma, pero no lo quiero aceptar. Perfecto, gracias. A ustedes, chicos, gracias por venir. Gracias. Qué lindos, gracias. Qué amables. Gracias.